grave, porque precisamente la jefa de gobierno, creo, de Sheinbaum, tuvo declaraciones interesantes sobre Jacob Polensky. Jacob Polensky, que mire, desde ayer analizaba con algunos amigos algunos de sus tweets que ha emitido previos a esta contienda para seleccionar al coordinador o coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación. En todos estos tweets apoyaba al 100% a Marcelo Ebrard. Y de un momento para otro decidió pues buscar su candidatura, ¿no? Miren lo que son las cosas, buscar ella ser también de alguna otra forma una candidata, otra corcholata, algo que aquí en Sin Censura, señoras y señores, aquí en Sin Censura, no en otros espacios como hoy lo ponen así, es que eso es lo que me da también como medio ñáñaras, hoy están en algunos espacios, y hasta no lo comparten por ahí. Diciendo que Mario Delgado acaba de decir que no hay lugar para más en esta contienda y que Jacob Polensky pues no puede buscar una situación al respecto, pero pues eso lo dijo aquí en Sin Censura el lunes por la noche, si no me equivoco, el lunes o martes por la noche. Aquí estamos hoy, a jueves, pero bueno, hay gente por ahí que cree que lo acaba de decir en otros espacios. No, no, lo dijo aquí en Sin Censura. Exactamente en el momento en el que Jacob Polensky pedía su licencia para, pues vamos, buscar también ser la seleccionada a ser la coordinadora de defensa de la Cuarta Transformación, ni siquiera se había enterado, se lo comunicó Vicente Serrano aquí al aire esa noche y aquí en Sin Censura, señoras y señores, no en otros espacios, aquí en Sin Censura, Mario Delgado le dijo al público y a México que no había espacio, no había espacio para otras candidaturas, ya no había ningún tipo de momento, que esto pues no debía de ser así. Y de hecho, hasta el día siguiente que Vicente Serrano, aquí en Sin Censura, ayer entrevista al diputado Sergio Gutiérrez Luna, él tampoco lo sabía por lo cercano que fue esto. Aún así, bueno, pues en otros espacios dicen, no, es que lo dijo acá. Perdón, es que uno defiende a sus pollitos, uno como papá gallina ya sabe cómo es. Y bueno, ante este tipo de circunstancias, la todavía jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada en su conferencia y esto fue lo que dijo. En este aspecto, doctora, en el acuerdo se habla que es un mínimo de 4 y un máximo de 6. Sin embargo, ayer salió la ex dirigente de Morena, Jacob Polensky, diciendo que pues ella también, de hecho, renunció a su cargo para buscar. ¿Hay todavía opciones de que Jacob pueda entrar en esta No, ya lo situación? dijo el presidente del partido, pero además, pues ya lleva mucho tiempo esto. Entonces, ya lo dijo ayer el presidente del partido, que pues lo que se votó en el Consejo es lo que se votó en el Consejo. Perfecto, y finalmente. Ya tiene, ¿no? Es una reacción. Mire, yo le soy perfectamente honesto. Esta es una reacción normal de un ser humano, ¿no? Honestamente. De una persona que está contendiendo por un puesto, que está en una competencia, póngalo, ¿no? No sé si tiene por ahí la declaración que hizo Marcelo Ebrard ayer en el espacio de Carmen Aristegui, donde David, perdón que lo eche al agua con esto, pero. E insistiendo, le tengo que decir esto cada vez que platicamos de las corcholatas, porque hemos sido seriamente atacados y nos aseguran que tenemos candidato o candidata, que somos unos pinches pagados y pues no lo pueden demostrar. De verdad, ahí están nuestros datos ante la autoridad fiscal. Si ven de pronto un pago extra o cualquier cosa, pues ahí búsquenle con rigor periodístico, chingado. Pero mira, aquí en Sin Censura no tenemos candidato o candidata. Le rogamos que nos permita. Pues hacer nuestros planteamientos con toda la libertad. Y a mí me parecen situaciones muy, muy raras. Ayer yo decía, esto que planteó Jacob Polensky, pues son puras patadas de ahogado, ni quien le haga caso, quién va a votar por ella, ¿no? Por favor, ¿no? Es parte de la ambición desmedida. Pero poco a poco me fueron convenciendo de que esta situación olía muy mal. Punto número uno, tenemos una Jacob Polensky tuiteando constantemente, tan pronto se anuncia la renuncia de Marcelo Ebrard, se anuncia desde que se anunció
la renuncia de Marcelo Ebrard para contender en esta selección. Comienza ella a apostarle y apoyar a Marcelo Ebrard. Después de una serie de tweets, un día de buenas a primeras decide ella también buscar ser la seleccionada a coordinar la defensa de la Cuarta Transformación. Pues muchos de las corcholatas dicen, ¡ja! ¿No? Como se plantea ahí, tienen esta reacción humana como la que tiene Claudia Sheinbaum, ¿no? Pero quien tuvo una reacción fantástica y dijo, no hay ningún pedo, qué bueno que tiene derecho a contender, fue Marcelo Ebrard. Miren, qué reacción. El último punto de esta conversación, ¿qué piensas de Jacob Polewski que levanta la mano y dice quiero participar? Pues ayer lo vi, no he visto con detalle. ¿Y qué te parece la idea? Pues tiene todo el derecho, ¿no? Ella es quien se apunte. O sea, yo veo dos. ¿No se cerró la lista? Se cerró la lista en el consejo, pero no me queda claro que tú puedas decir quién participe y quién no, porque es un derecho de cualquier militante. O sea, veo muy difícil. Tú no, porque no estás en la lista. Pero a ver, que no es un derecho de una militante o un militante. Yo creo que va a haber varios casos como el de Jacob Polewski. Tendrían derecho a hacerlo. ¿Y si hay 30 en la encuesta? Pues hacemos dos vueltas o sea, lo resolvemos. ¿Ningún inconveniente de tu parte? Yo no veo porque no veo muy claro un argumento para decirle a alguien que no pueda participar, la verdad. Todo lo que sea incluyente me parece que es mejor. Veremos qué pasa con el caso Jacob y los demás asuntos. Marcelo Ebrard, gracias por esta visita. No, gracias. Tiene usted, si me lo permite, insisto, ¿no? A mí no me parece que sea una reacción normal de un ser humano ante la llegada de un rival o de una rival, ¿no? Es como, si no sé, ¿no? Están los dos chavos de secundaria, las dos chavas de secundaria que están luchando por el amor de un chavo, una chava, ¿no? Ahí, ¿no? Pues no se van a amar. Ay, pues el otro tiene también derecho a buscar ser novio de esta chava, ¿no? Bueno, la otra también tiene derecho, pues, viva la sana convivencia, viva la sana competencia. Pues no sé. Y por eso es que el cartón que publicó José Hernández en La Jornada, un cartón que titula como Méritos Propios, me llama mucho la atención. No se lo mandé a don David, ya me di cuenta. Ahorita se lo voy a mandar. ¡Ah, lo tiene! ¡Mire qué es lo que son las... ¡Bien, don David! ¡Usted ya hace la sándwich! ¡Eso es todo, mi amigo! ¡Vientos, eh! ¡Qué bueno! Mire, este cartón en el que vemos ahí a Jacob Polewski diciendo, yo soy fundadora de Morena y si me hubieran dejado, habría sido su enterradora. Es chistoso y llama la atención porque también trae un botón que dice I love MEC. ¿Qué significa MEC? Bueno, es la forma en la que están ahora abreviando el nombre Marcelo Ebrard Casaubon. No, ahí sí lo están abreviando. Y esto, mire, aunado a lo que le comentábamos y con lo que comenzábamos esta edición aquí en Sin Censura, ese incidente en el que pues es captada Claudia Sheinbaum discutiendo, haciendo planteamientos con quien es ahora el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, haciendo algún tipo de reclamo, además de la declaración de lo que verdaderamente se dijo en esos momentos de Gerardo Fernández Noroña, de pues un reclamo porque ni Ebrard ni Monreal habrían respetado los acuerdos y habrían llevado una porra que le echó tierra a Claudia Sheinbaum. Pues ahí está, ¿no? Ahí está. Así están las cosas, sí. Híjole, la cosa se pone también medio dificilona, ¿eh? Híjole. Insisto, puro sombrerazo, pura lucha desmedida de la ambición hacia el poder. Qué feo, ¿no? Qué feo. La verdad es que uno deberían considerar que este no es un cargo para servir sus intereses, para buscar satisfacer sus ambiciones, sino que es para servir a México, para servirnos a nosotros los mexicanos, y que no va a ser nada fácil, ¿eh?
van a ser el presidente o la presidenta después de un personaje histórico. Nomás ahí se las dejo. Los zapatos que van a tener que llenar son grandísimos. Grandísimos. Nada más para que lo tomen en cuenta, porque, híjole, andan todos ahí de, ay, 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 vamos a, busco yo esto, yo quiero ser este, yo soy el primero en no sé qué, y yo soy la primera en no sé cuánto, ¿no? Y yo soy el tal y cual, ¿no? Pues sí, pero ¿ya consideraron el paquetote que se quieren aventar? ¿Buscarán este puesto con todas las de la ley, siendo congruentes? Y yo insisto, ayer Marcelo Ebrard, en su declaración inicial, luego de su registro, aseguró que él seguirá todas las reglas hacia la selección de este coordinador o coordinadora de los de la defensa de la Cuarta Transformación, ¿no? Y que iba en muchos momentos a evitar, no evitar, sino que no lo iba a hacer, iba a respetar el acuerdo de no llegar a los sombrerazos, ¿no? De no llegar a las situaciones, de no incurrir en ataque. Bueno, yo le digo a usted, ninguna de las corcholatas necesita incurrir en ataque, Para eso tienen a sus pinches bots y a sus personeros. Ellos pueden salir ahí en los programas siendo entrevistados y diciendo, no, pues qué chido que todos entren, que todos salgan. No, yo no voy a incurrir en ataques. Pues no, yo no necesito incurrir en ataques. Vea cómo están las redes sociales en estos momentos. Vea cómo defienden a candidatos en los medios de comunicación corporativos. Vea cómo está la cosa. No necesitan ellos incurrir en ningún ataque. Basta con lo que están haciendo sus bots, sus trolls, sus personeros. Bueno,